вас найдем. Олег, ответишь, Лиза. Эй, менты! У меня боевого опыта побольше вашего. Уходите или все здесь останетесь? Да. А зачем? Они убили мою дочь. Откуда ты это знаешь? Ты это что, видел? Это они. Antigua rutina de cabello rizado y la actual. Hola hermosuras, soy Miguel La Luisa de nuevo y bienvenidos a este nuevo video. ¿Qué tal? Hoy les traigo el video en domingo, como les dije, porque es un video especial. ¿Por qué es especial? Porque es un video en colaboración con otras 6 mexicanas que también están viviendo en Europa. Este video es en colaboración con Mari en Londres, Pam en Noruega, Yvonne en Holanda, Patty en París, Mariana en Alemania y Carla en Portugal. Les voy a dejar... ¿Seis? Merhaba. Hola amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que todavía no me conocen y están llegando por primera vez, mi nombre es Carla y soy una mexicana que vive en Portugal. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y le des like a este video porque así me ayudas muchísimo. Y bueno amigos, como están viendo el título, el video del día de hoy se trata de una colaboración con mis amigas las mexicanas por el mundo. Nosotras nos organizamos y realizamos algunas preguntas que tienen a ver con este tema que están viendo en el título, viviendo en el extranjero. Y bueno, las que estamos participando en esta colaboración son Guten Tag, Mariana en Alemania, Yvonne en Holanda, Pamela en Noruega, Mari en Londres, Patty Picot en París y Edna en España. Así que amigos, si quieren saber... Ay, tengo una anécdota. Tengo un chiste. Muñeca y esa anécdota. Un día estábamos grabando una escena con Facundo en Muñeca Brava. Buenas noches, animales, Facundo Arana. Y me dice, ¿pero a quién se le ocurrió ponerle este nombre tan feo, Ivo? Y он говорит, кто придумал такое некрасивое имя? Y yo levanté la mano y le dije, a mí. Y ella подняла руку y говорит, это я. Porque yo escribí la novela, pero él no lo sabía. Потому что я написала этот сериал. Że mama mówi do głośnika. Mamusia, mama posłucha. Mama stanie tak, żeby klapka była bliżej dołu. Co? Jak to gdzie jest dół? Tam gdzie nogi. A, mama leży akurat. A dlaczego mama leży, jak mama miała sprzątać? Снегом смеясь летать с тобой по свету, и нет счастливее в мире.
наш Марии Морозы, и зацветут в садах мимозы, и сердце льдинки станут слезы. Только ты не будь пока солнцем слышишь, я буду петь тебе песни с крыш, я буду снова той, кем ты дышишь, осталось ветром лишь стать. Я буду ждать лишь твоей улыбки, буду слушать твои пластинки с твоих ресниц, собирать снежинки, осталось ветром лишь стать. Porque vos lo vales.